¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Judas Iscariote llega a la avaricia más grande. Tal vez su intención no era ganar dinero, tal vez era otra, no lo sabemos. El hecho está en que pidió dinero para entregar a Jesús. La avaricia, el deseo de más y más y más y más, nos puede llevar a traicionar lo que somos. A dejar de ser aquello que hemos elegido. A dejar de lado lo que sabemos que nos hace plenos y felices. No permitamos que jamás el amor del dinero nos lleve a traicionarnos a nosotros mismos y a traicionar a los que más amamos. ¿Cuántos problemas se originan por dinero? Muchísimos. Pero tal vez es porque hemos dejado que el dinero eche raíces en nuestro corazón. Pero si el día de hoy queremos no caer en eso, tenemos que aprender de Jesús, que nos enseñó a ser pobres de espíritu. Claro que necesitamos dinero para vivir, pero no para ser felices. La felicidad nos la da solo el amor de Dios y el amor a los demás, como a uno mismo. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.